recuerdo otros playoffs que haya habido un evento así, de participar los jugadores seleccionados con inferiores y un poco marcar esa, la buena onda que tiene que haber en el hockey, compartir, no importa la camiseta, sino con otros clubes un montón de cosas y nada, bueno, nada mejor que en, este, que en esta fiesta. ¿Bueno o no? En lo personal me hace acordar cuando yo tenía la edad de ellos y compartía los momentos con jugadores del seleccionado. Así que hoy en día que me toca estar en un seleccionado, ser más grande que los chiquitos, tratar de compartir estos momentos dentro de la cancha que no se vive todos los días y ver las caras de felicidad es lo más lindo. Yo ya desde que estacionamos los autos que nos están pidiendo fotos, autógrafos y bueno, la verdad que está buenísimo porque quiere decir que el equipo transmite algo fuerte, así que estamos muy contentos y ayudando en todo lo que se pueda. Es algo muy lindo poder compartir no solo con los chicos de tu club, sino con todos los chicos de diferentes clubes. La verdad que es algo lindo, sobre todo con los más chicos. Y bueno, obviamente que todo reconocimiento que haya para nosotros es bienvenido, nos gusta, así que bueno, disfrutando. Muchos nos tocó irnos a Europa apenas volvimos a Río, así que estamos viviendo todos estos homenajes y reconocimientos ahora en diciembre, así que disfrutándolos y bueno, y como hablábamos con los chicos, aprovechándolo para difundir el hockey masculino.